bueno, es momento de abordar una temática que sin duda es relevante y también merece un espacio especial. Hoy en la entrevista tenemos al licenciado Eddie Morales, él es analista en seguridad, con quien vamos a estar abordando sobre las extorsiones y también los establecimientos educativos, Corina. Así es, Andy, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Morales, quien ya está con nosotros y con toda la audiencia de TN23. Licenciado Morales, buenas noches, bienvenido. La primera pregunta, conversábamos al inicio de esta emisión que el Ministerio de Gobernación ha implementado un plan de seguridad al inicio del ciclo escolar en el sector público. ¿Por qué las escuelas se convierten en un blanco fácil para el tema de extorsiones? Buenas noches. Bueno, creo que todo lo que es la coordinación interinstitucional precisamente para confrontar aquellos elementos antisociales que existen dentro de las diferentes zonas rojas de la ciudad capital, es importante que haya una coordinación específica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación, considerando muchos aspectos que van vinculados a proteger a nuestros estudiantes y principalmente a tomar todas las medidas de seguridad necesarias. El programa de escuelas seguras precisamente está vinculado a estas coordinaciones interinstitucionales, las cuales son muy importantes para prever cualquier incidente delictivo. Y entonces, en muchas ocasiones, en las áreas rojas, es parte de la criminalidad donde se ha incrementado los índices y en cualquier momento pueden dañar la integridad física de nuestros estudiantes. Es importante entonces que haya esa coordinación y es más, hay que impulsar, promover todo tipo de programas que puedan prevenir cualquier hecho ilícito y esto está a cargo precisamente del Ministerio de Gobernación en coordinación del Ministerio de Educación. Licenciado Morales, las extorsiones se convierten en un delito que se puede frenar, eso tomando en consideración también que cada vez las denuncias se van presentando más y también pues las afectaciones a la población se van incrementando. Sí, en efecto. En muchas ocasiones estos grupos antisociales hacen una serie de aproximaciones a los centros educativos y no solo a los centros educativos, sino que a toda la ciudadanía que constantemente están esforzándose para ganarse el pan de cada día y buscan de una manera u otra vivir a expensas precisamente no solo de estos centros, sino que también de los diferentes comercios que existen. Las extorsiones actualmente se han incrementado y creo que las acciones que está llevando a cabo el Ministerio de Gobernación ha sido de manera correcta y están promoviendo una serie de estrategias para enfrentar el fenómeno de la extorsión. Y esto es vinculante a la percepción de seguridad que necesita la ciudadanía guatemalteca. Licenciado Morales, usted hacía muy bien referencia al tema de las áreas rojas que se convierten en un foco de delincuencia en muchos sectores de nuestro país. ¿Qué acciones podrían implementar los docentes que prestan sus servicios precisamente en este tipo de áreas? Lo primero que tiene que hacer cualquier centro escolar es precisamente tener un plan de prevención y de reacción, partiendo de la organización interna entre lo que es la dirección, los docentes y los alumnos. Es importante que esto funcione de una manera efectiva y es más, deben llevar a cabo una serie de prácticas constantes para que en un momento determinado puedan reaccionar de una manera contundente y de forma colectiva. Esto es elemental para cualquier centro educativo. Aparte de esto, también debe evitarse que los alumnos, cuando vean cualquier tipo de personas sospechosas, inmediatamente avisar. Avisar no solo a los docentes, sino que también a la dirección del establecimiento escolar. Otro aspecto que tenemos que tomar en consideración son que cualquier alumno debe de ir acompañado de un familiar. Si es niño, un familiar adulto, tanto en la salida como en
perdón, tanto en el ingreso como en el egreso del centro educativo. Esto con el fin de que siempre la persona, el alumno, esté acompañado. Otro aspecto importante es que debe tomar en consideración que no debe de ir a diferentes lugares donde se vaya a desplazar del establecimiento a otro punto, no debe ir solo, debe ir siempre acompañado, ya sea de sus amigos, de un vecino, directamente de un docente, de cualquier persona, pero jamás movilizarse en un área roja donde haya peligro y movilizarse de una manera solo. Otro aspecto importante son tener mucho cuidado con el uso de los teléfonos celulares. En muchas ocasiones los alumnos al salir inmediatamente van hablando por teléfono sin darse cuenta de su entorno. Y en un área roja usted debe ir siempre alerta. Deje por un lado el teléfono celular, sino que vaya poniendo atención en su entorno para no ser sorprendido. Otro aspecto fundamental es tener cierto tipo de códigos dentro de los grupos del establecimiento escolar, a fin de que si un caso es amedrentado o es acosado por algún tipo de delincuente, inmediatamente sin hablar, porque eso es importante, con una señal pueda transmitir que usted necesita una ayuda. Entonces son aspectos que debemos de entender para que nosotros tengamos cierto grado de seguridad y que nosotros mismos debemos de ser parte de esa responsabilidad que debemos tener para no arriesgarnos. Todos somos responsables de tener al menos el mínimo de seguridad para con nosotros mismos. Y otro aspecto fundamental también, aparte de esas personas sospechosas que pueden estar alrededor, ver inmediatamente que no hayan personas que estén vendiendo drogas. Y aquí debe de intervenir inmediatamente la Policía Nacional Civil a efectos de que a través del programa de Escuelas Seguras puedan fortalecer esas medidas de prevención. Los diferentes unidades de la policía deben estar rondando constantemente los establecimientos, pues establecimientos escolares que no estén, que estén precisamente dentro de estas áreas rojas, para evitar cualquier tipo de incidente delictivo. Lo más importante en este caso es estar alerta e inmediatamente denunciar o avisar a las autoridades competentes del establecimiento escolar. Gracias, licenciado Eddie Morales, por compartirnos estos puntos de vista en materia de la seguridad, aprovechando su especialización también. Le deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y bueno, con esto nosotras nos despedimos de este espacio de información nacional. Feliz noche, Corina. Buenas noches, Sandy. Buen fin de semana a ti, a ustedes. Gracias. En casa. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa comercial y les esperamos el lunes próximo en nuestra emisión estelar. Que descansen.